Buenas, ¿cómo están? Estamos en otra edición más de Rodando en Calles. En esta ocasión no nos acompaña Abby. Estoy yo, me llamo Alejandra Villota y estoy como Community Manager de Calavera TV, pero en esta ocasión les voy a ayudar como presentadora. Nos encontramos ahorita con Sónico Guaira. Hola a los amigos que están mirando este video. Un saludo desde mi corazón a tu corazón. Yo soy Sónico Guaira, el sonido del viento, se traduce ese nombre. Con respecto al nombre real, bueno, primero, ¿qué es real? Te dejo esa pregunta. Y he venido en esta ocasión desde Canadá a compartir con ustedes un mensaje bastante poderoso, diría. Es acerca de la conciencia indígena y acerca del poder de una visión. He venido desde Canadá plantando semillas en los corazones de todos los que me escuchan. Y el día de hoy, desde mi corazón hacia el tuyo, te traigo una semilla para compartir. ¿Y tu experiencia en Canadá o en otros países, cómo ha sido dejar Ecuador? ¿Cómo ha sido convivir con otras culturas? ¿Puedes contarnos un poco? Sí, fíjate, yo me fui a Canadá ya casi 15 años. Estoy viviendo allá realmente, yo le considero mi hogar ahora ya. Yo vivo en un bosque extraordinario, donde hay silencio, paz, tranquilidad. Y esa ha sido parte que ha complementado bastante mi proceso. El pasar bastante tiempo en la naturaleza, con montañas, con lagos, con ríos, con animales. Y el tiempo de estar allá en Canadá ha sido bastante poderoso para mí, porque yo tuve la oportunidad también de vivir con una tribu indígena de Canadá, los que se llaman los Senaikst. Viví 2 años con el jefe de la comunidad. Realmente ellos me acogieron a mí como alguien más de su familia. Entonces para mí también, yo les considero mi familia. Y el pasar 2 años con ellos, aprendí tantas cosas acerca de su cultura, pero también más allá de aprender de su cultura específicamente, me abrió un mundo extraordinario a lo que es la espiritualidad indígena del planeta. Porque todos nosotros venimos de origen indígena. Y el ser indígena no quiere decir que no tiene nada que ver con el color de nuestra piel. Podemos ser amarillos, azules, rojos, el color que seamos. El ser indígena es un estado de conciencia. El ser indígena es cómo me relaciono conmigo mismo, con la gente alrededor mía, mi familia, mi comunidad, cómo me relaciono con los animales, con los árboles, con las plantas, con la tierra misma y con el mundo de los espíritus. Entonces, cuando tenemos esa conciencia de estar despiertos a esa manera de relacionarse desde el corazón, seríamos indígenas. Bueno, queremos agradecerte, Sónico, por tu presencia aquí en nuestro programa y queremos que nos cuentes cuáles son los temas que nos vas a interpretar. Sí, fíjate, estaba pensando, ¿no?, sintiéndolo en mi corazón. A mí me encanta compartir música. Eso es para mí por qué toco música. Entonces, quiero compartir con ustedes un par de temas. El primero se llama Luz del Bosque. Y habla de esta conexión que tenemos con la naturaleza, porque somos la luz del bosque, tú, yo y todos, si es que esa es nuestra intención. Así que esa es la invitación a que te conectes con la naturaleza, con esa canción. Y la siguiente canción, bueno, mira, yo vivo en Canadá y Canadá habla inglés y ese ha sido mi mundo por 15 años y hay muchas canciones de medicina. Y esta canción bien bonita, que no es mía, pero la quiero compartir, se llama Blessed We Are, y que habla de esta bendición de la vida. Entonces, y antes de ir a tocar esta canción, quiero dejarles con esta frase, así antes de esta música, que dice: nosotros los humanos se nos ha sido dado el regalo de la vida. Lo que hacemos con nuestra vida es nuestro regalo de vuelta.
Muchas gracias, Sónico. Un placer tenerte en nuestro programa y queremos decirles a nuestros seguidores que por favor se suscriban. También vamos a dejarle las redes sociales de Sónico, la página web, para que conozcan más acerca de el mapa del corazón y todo lo que nos ha contado en este programa. Y vamos con la canción. Bueno, venimos de escuchar el tema de Sónico. ¿Nos puedes contar cuál era? Es un tema que se llama Blessed We Are. Ya, ¿podrías contarnos un poquito más acerca de este tema? ¿Cómo lo compusiste? ¿De qué va la letra? ¿Y qué mensaje quieres transmitir con ella? Bueno, este tema es una canción que, bueno, no la compuse yo. Pero la escogí para cantarle esta tarde porque es una canción que habla de un tiempo en el que
estamos en este momento, un tiempo donde la humanidad se está despertando y nos estamos dando cuenta qué privilegiados que somos de estar aquí en este mundo, de este regalo que tenemos de la vida, porque nada pues nos puede garantizar de que mañana vamos a estar aquí el día de hoy, aunque día tras día, ¿no?, seguimos yéndonos a la cama y durmiendo y despertando, pero nada nos dice que mañana va a estar ahí. Entonces esta canción nos recuerda de qué tan benditos somos por caminar en esta tierra. Si te traduzco un poquito esa canción, dice eso: qué benditos somos por caminar en esta tierra. Y el ritmo de todos estos sonidos que llevamos en el corazón habla de hacer un rezo por la tierra y por los niños y los seres que vendrán. Bueno, entonces, ¿nos podrías contar cómo son esos rituales de sanación, de curación a través de la música? ¿Y cómo fue que tú descubriste este arte de, digamos, o este método de sanar a través de la música? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, estos rituales son ceremonias. Las ceremonias son tecnologías espirituales. Durante mucho, mucho tiempo, desde el inicio de la humanidad, nosotros sabemos que el chamanismo, como se le conoce ahora, es una de las maneras de espiritualidad más antiguas. Los chamanes eran los doctores, eran los sacerdotes, eran las personas que ayudaban a la comunidad en diferentes maneras. Entonces, de esa manera, el chamanismo ha creado estas tecnologías que son ceremonias que hasta las religiones modernas también practican. Son rituales, son maneras de hacer ciertas cosas para trabajar con el subconsciente. Porque nosotros, y esa es la manera que se trabaja bastante la energía, y esa es la manera que la música trabaja desde el subconsciente, es usando el sonido para poder acceder a ciertas partes de nuestra mente. Porque fíjate, nosotros somos conscientes solo un 10% del tiempo. El 90% del tiempo es nuestro subconsciente el que está manejando nuestra vida. Entonces, la sanación y estos rituales tienen que ver con hacer el subconsciente consciente. Ya, ¿y puedes contarnos cómo nació esta idea del mapa del corazón y explicarnos en qué consiste? El mapa del corazón es una herramienta que yo creé primeramente para ayudarme a mí mismo. Yo soy un apasionado, yo soy un músico, pero tengo esta pasión de ayudar a la gente a llevarlos en viajes espirituales, viajes adentro de su corazón, a su interior. Que el mundo del interior es inmenso, es infinito, es inexplorado, hasta que tenemos esa conciencia de que, me puedo ir para adentro. Y entonces, esta herramienta, el mapa del corazón, es acerca de hacer literalmente un mapa que me lleve desde donde yo estoy hasta donde mi visión del futuro. Entonces, yo soy un apasionado de crear espacios y crear métodos para ayudar a la gente a hacer visión. Mi proceso empezó, de hecho, desde una búsqueda de visión, que es en la manera indígena, es estar en una montaña por 4 días y 4 noches, sin comida, sin agua, rezando por una visión. Entonces, al estar ahí, fue un proceso súper bonito, la primera búsqueda de visión, de ahí se siguen haciendo otras, ¿no? Es para mí, este es un proceso que la gente indígena, que los conocemos ahora como indígenas, son pasos, rituales de paso de edad, ¿no?, para poder saber qué viene luego. Especialmente esto se aplicaba bastante para los hombres, porque para las mujeres, cuando una mujer tiene su luna, ya cambia. La naturaleza le dice que ha cambiado y ya no es una niña, es una mujer. Pero para nosotros los hombres, no hay ritual que nos diga que ya no somos niños. Entonces, hoy en día, seguimos siendo niños por largo tiempo.
no tomamos responsabilidad tal vez por las cosas que debemos hacer con nosotros mismos, con nuestra comunidad, con nuestro planeta. Entonces, ese es el valor de estos rituales, ¿no? De iniciación y de visión. Entonces, a un niño, si le ponemos a hacer una búsqueda de visión y invitarle a, mira, ¿qué vas a hacer de tu vida? ¿Cómo vas a colaborar, a cooperar con la comunidad? ¿Cuál es tu regalo para la humanidad? Ese tipo de preguntas son semillas que se plantan en los corazones de los niños anteriormente, pero hoy en día esta semilla es para todo el que me está escuchando. ¿Cuál es tu legado para el futuro? ¿Puedes contarnos entonces cómo se pueden contactar las personas que requieren este tipo de sanación o conocer esta cosmovisión y conectarse con la Tierra y con ellos mismos? ¿Cómo pueden contactar? Sí, mira, en este momento hay un grupo de personas extraordinarias que me están ayudando a organizar estos eventos, porque al mismo tiempo yo he venido a Ecuador con mi compañera a hacer un peregrinaje por 4 sitios de poder en el Ecuador. Entonces, mientras yo hago eso, hay este grupo de personas maravillosas que me están apoyando, que están haciendo, organizando, poniendo todo esto junto. Entonces, la primera parte que voy a decir es que yo sé que con este video va de pronto venir la información escrita donde tú puedes leerla, pero te digo, mi página web es heartmapexperience.org /inicio. Esa es la parte en español. Yo he trabajado mucho mi página en inglés, porque yo vivo en Canadá y trabajo bastante con el mundo de habla inglés, pero estamos abriendo ya el mundo de habla español, estoy volviendo a Ecuador, a la tierra que me vio nacer. Entonces es mi deseo que mi gente de Ecuador que venga a conocer este regalo que para mí viene de mi corazón. Es un regalo que bueno, con mucho cariño les vengo a ofrecer. Entonces eso. Y por mis redes sociales, en Facebook me pueden encontrar, está Facebook/mapa del corazón. O si hablan inglés, Facebook/heartmapexperience. También mi música, si quieren saber más de mi música, en Facebook/sonicomusica. Y en Instagram también sonico_w. Es por Guaira. Muchas gracias, Sónico. Muchas gracias, amigos, por vernos. Y pues, hasta la próxima y chao.